Important que porteu també descarregat el track de distància Ride per si es suspèn també la distància Aventura. Esperem que no, ja ens ha fastidiat molt haver de posposar la distància Pro, la distància de 235 km que moltes vegades haguessin desitjat fer. Podéis 4-4 per mantenir la distància, per favor. Recordem que aquesta cursa sempre la Algo veremos más, ¿no? Con alguna piedra que nos podamos ahorrar. Bueno, chicos, esto empieza. Pero es lo que hay, vuestra seguridad es lo más importante junto con la vuestra. Hostia, me he olvidado las gafas, tío. Me he olvidado las gafas. Bueno, yo vendo... Ya, ya, es verdad que es peor, es verdad. Para que no os quedéis... Me he olvidado, las tengo ahí, pero... No, sin gafas. Ah, pero es verdad, claro, es que yo viendo te va entrando el barro y el agua. Sobre todo en las gafas. Se empaña y al final te mata. Es verdad. En cualquier avituallamiento. Para que Puls... Eso, preguntan ahora que callen para siempre. Dicho esto, importantísimo que en estos dos primeros kilómetros de salida llevemos la mascarita obligatoria, de la misma manera que a los últimos dos kilómetros, a la llegada y a la vereda, también os la volváis a colocar durante el transcurso de la marcha, de la carrera. Lógicamente, obviamente, la podéis sacar, la podéis guardar, que no se empapa mucho. Y en los avituallamientos, pues nada, pediros sobre todo paciencia. Mis compañeros van a estar gobernándolos, cuidándoos a vosotros si necesitáis cualquier tipo de ayuda, como ahora mismo el punto mecánico que tenemos en nuestra carpa, porque siempre hay alguien que se le coja un tornillo, lo saben sin inversión, en neumáticos. Cualquier cosa, ya lo sabéis, estamos aquí, somos el staff de Strike y la cursa Ultrabike está hecha para gente como vosotros, que madrugan. Que vienen de lejos, a todos vosotros muchas gracias. Y es por eso que ahora mis compañeros del staff, también como no, os van a dedicar un sentido aplauso, por favor, a todos los corredores, a todos los bikers. Gracias a todos. De nuevo, muchas gracias. Thank you so much for your compression. Es muy importante para nosotros que tengan claro que esta situación extraordinaria, truncada para la pandemia COVID-19, ens ha fet la vida y por eso hay aquestes mesures adaptadas. Teniu dintre de la web tota la informació, també els acompanyats amb el tracking Combike podreu seguir els vostres corredors familiars. Us podeu descarregar aquesta aplicació, la tenim penjada al Facebook, en la pròpia plana de la cursa Ultrabike, allà trobareu, com diem, els diferents links per seguir els corredors. Recordem, distància Pro i distància Aventura faran la mateixa distància de 152 km i més de 5.000 213 de desnivell positiu. Dit això, ara que em vulgui autorització des de direcció de cursa, procedirà a fer ja el tradicional compte enrere. Us demanem a tots, sisplau, que sortiu de manera ordenada, respecteu una mica les distàncies. Vàrem estipular una mica aquests 2,5 metres de separació entre vosaltres, així que tècnicament encara és viable separar-nos més.
Y nada, good luck, mucha suerte. Que os paseu molt i molt bé. En Freddy vol sortir ja amb mullà, ho sabem i som plenament conscients. Vinga, vinga, com ho veig? Vamos a patilla, que tienen ganas de esta gente. Otra cosa no, pero son jabatos, madre mía. Així que ja tenim vehicle de direcció de cursa. Amb 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sortida de la bici. ¡Vamos! Vinga, molta sort a tots, piano, piano. A disfrutar. Gràcies a tots els organitzadors de la Cine Valienta. Thank you so much. Increïble. Un treball sortint-li una cosa a marxa. Neutralizaba, vamos todos con mascarilla y ahora cuando salgamos de breda nos la quitaremos. De momento la tenemos que llevar, la llevamos puesta todos. Aquí mi prioridad más importante era salir flojo, sobre todo regular muy bien el apriete de las piernas, no quemar cuádriceps y que al final las horas de entreno, todo el tema de todas las horas de entrenamiento semanal dieran el fruto de poder aguantar las 16 horas que era el límite de la carrera, ¿no? Pues aquí la prioridad era sobre todo llevar un ritmo muy, muy suave, o sea, no quemar piernas, sobre todo para que nos permitiera llegar al final de carrera lo suficientemente bien para aguantarla, ¿no? Aquí todavía es de noche, se podía llevar encendido o apagado el foco. Lo que pasa es que pensé, digo, bueno, vamos a llevarlo, como no vamos a hacer la distancia pro, no vamos a tener problemas de duración de batería, digo, vamos a usar, lo lleva al máximo de potencia, a distancia, el modelo trail, que son 1800 lúmenes, para que se viera todo lo posible, y cuando llegáramos a las zonas primeras de ya camino de tierra, de piedra, pues si nos podemos ahorrar alguna piedra, pues mejor. Para adelante, ¿no? Sí, sí. Mejor que mejor, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora hacer nuestra carrera, tomárnoslo con paciencia, que son muy largos, 254 kilómetros, algo así, tomárnoslo con calma, ahora apagaré la luz cuando ya se ve un poco más, y ya está, y a ir haciendo. La carrera es muy larga, sobre todo no hay que quemar piernas. La verdad es que fui sin tubelizar las cubiertas al final, porque llegué a la conclusión de que reparaba más rápido y bueno, aunque tenía la posibilidad de pinchar, pero digo, bueno, si pincho no es lo mismo tener que sacar la válvula, desroscar la válvula, en fin, es un poco más lento de hacer la reparación, y pensé, bueno, si pincho, digo, llevando
cámara de repuesto, que de todas maneras, aunque vayas tubelizado, tienes que llevarla. Aunque vayas tubelizado, tienes que llevar la cámara de repuesto, dos cámaras en este caso llevaba, porque si destalonas por un golpe, te pegas una hostia, puedes destalonar muy fácilmente y te quedas ya afuera, como no lleves cámara, porque no puedes talonar. Así que la conclusión fue eso, vamos sin tubelizar, que son 190 gramos, 200 gramos más por rueda, pero reparábamos mucho más rápido. La suerte que no pinché en ningún momento, ni pinché, ni se me afloja ninguna rueda. ¿Eh? Pues sí. Que está equivocado el trap, para acá. Para acá. En realidad no estaba equivocado el track, estaba bien. Yo lo que quería decir era que nos habíamos equivocado, pues varios, ¿no? Que se habían ido delante mío ya para el lado. Sí, sí, merci. Yo cuando vi que se iban y tal, pero ya vi que el track decía como para la izquierda, como seguir recto, y ellos tiraban a la derecha, digo, bueno, voy a seguirlos, pero ya me di cuenta de que enseguida de que me estaba alejando de la marca roja del track. Sí, sí. Así que unos cuantos para allá. Así que nada, corregimos enseguida. La policía para acá. Por aquí. Y se perdió muy poquito tiempo. Ahí fue una equivocación muy, muy rápida, fue poquita cosa, nada. Nos fuimos de momento a la derecha como para una casa y luego enseguida rectifiquemos, seguimos recto y ya está. El track estaba bien, ¿eh? Lo que estaba mal era nuestra interpretación del track, ¿eh? Porque recuerdo que esta carrera va toda por orientación con GPS, es decir, en ningún momento en ninguna marca, y lo que hacemos es que todos los corredores vamos vigilando nuestro GPS, ahí llevamos el track y lo vamos siguiendo. Eso hace que sea un plus, ¿no? Un plus de dificultad para la carrera esta. Bueno, ya pronto apagaré el frontal, el foco de la bici. Pero bueno, siempre quedaba eso, la duda de, bueno, lo dejamos en recámara, aunque ahí no se ve porque, bueno, había mucha mucha lluvia y la cámara va tapada con el agua. Barrito constante. Qué alegría. Pues ahí no es barro que te enganches, pero sí que es barro lo suficiente como para que te dificulte el pedaleo y te dificulte, digamos, el rendimiento. Básicamente eso es aumentar un poquito más la carga, ¿no? Que te cuesta un poquito más avanzar, básicamente es eso. Venga, empezamos a subir. Los piñoncillos. A ir haciendo. Poco a poco. Es una carrera que no es técnica, ¿eh? No es técnica realmente. Es verdad que sí que si una persona, por ejemplo, empieza, sí que, bueno, tendría alguna dificultad. Si una persona que tenga muy poquito tiempo de entrenamiento en bici, sí que es posible que tuviera alguna dificultad para algún momento dado, ¿no? Pero en general no es una carrera técnica, es una carrera, digamos, que no te caes fácilmente por el tipo de reguero que hay o de surcos que hay en el suelo. No es demasiado técnica, es relativamente permite hacer. En este caso, pues tuve la mala suerte de que llovió muchísimo. Y estaba todo el rato lloviendo y claro, no daba tiempo a secar y al final la tracción era muy mala. La tracción, pues sobre todo cuando empezaba la subida, la tracción era fatal. Buena subida. Aquí nada, piñón 1. Y ya está, paciencia, sentado, porque ni se te ocurre levantarte, porque entonces no traccionas para nada, o sea, sentado, y ya está, paciencia y para arriba.
Sí, poca cosa ya. Poca cosa. Poca poca. ¿Qué estás haciendo? Aguantar. Paciencia, resistencia y ya está. Fijaros qué vista, ¿eh? Las nubes. Guapo, ¿eh? La verdad es que no sé muy bien el punto donde estoy, pero muy guapo. Vamos haciendo subidas fuertes andando. Andando, no hay más. Creo que me falta un poco de desarrollo porque veo a la gente con más molinillo de lo que hago yo. Yo voy a tope con el 1 y no llevo tanto molinillo como ellos. Supongo que ellos llevan un 50, un 52 o un plato 30. Y yo con el 32-46 para subidas muy fuertes no puedo llegar a hacer bien el molinillo y me quedo demasiado, tengo que hacer demasiada fuerza. Al final me castiga demasiado. Así que subidas muy fuertes y más con el barro, las ando y se acabó. Que es todo constante, subida constante todo el rato. Vale, ya sabemos dónde estamos. Estamos en Verdulea. Nos obliga a tirar a la izquierda hacia Hualva. Por aquí para abajo. ¿Qué te pasa? No puedo frenar mucho, bueno, vamos. En el camino hay otro en GPS, más en el camino, claro, pero hay que mirar GPS todo el rato porque ya antes nos hemos pasado. Yo estaba en duda y he visto dos que venían, digo, ¿sabéis si es por ahí? Y dice, sí, sí, y al final nos hemos equivocado todos porque ellos estaban convencidos que era por ahí. Yo no lo tenía claro porque parecía que se separaba un poquito el track. Y al final no era, hemos tenido que volver un tiquillo bueno para arriba. Es lo que hay. Así que nada, conservando, no salimos en una curva. Y ya está, conservando mecánica. No hacer burradas, no romper cadena, no pinchar. Y ya está, a ir haciendo. Bueno, me pego un ostión. ¿Quién se va a apreciar ahí? No estoy un poco bueno, bastante rápido, no ha sido grave, pero muy bastante rápido, una curva en asfalto y había como una chicana, un zigzag, y he salvado una, la primera, y uy, por los pelos, y luego me ha venido como otra y ya no he podido aguantarla, se me ha resbalado, me salió al arcén. Y ahí pues me he pegado la hostia. Porque me queda un arce muy estrecho, muy malo de piedras. Y ahí ya no ha sido a la velocidad que iba. Ha sido imposible mantenerla. Así que nada. Es lo que toca. Pero bueno. Me dura un poco, pero no. No es grave. ¿Vale? Es rozado, sobre todo. Ya está, hemos arreglado un poco la bici, que se ha quedado un poco torcido, alguna
alguna cosa, pero ya en principio está todo bien. Y ya está. Bueno, bueno. Buen tiempo, ¿eh? Hoy. No está mal, 12. 12. Está un poco arrugado ya, pobre. Pero bueno. Buen tiempo, ¿eh? Para salir. Está mal. Da igual, acabamos antes, así. Vamos a sacar los bidones y ya está. Venga. ¿Cómo paso para el tema de la seguridad? Solo voy a llenar al principio. No voy a comer. No, solo agua, solo llenaré agua. Porque ya llevo mezcla mía. ¿Dónde tenéis el agua? ¿Aquí? Sí. Bueno, no me acuerdo de cuál era la. Una llave se tenía que dar agua, pero. Ahora le meten la mezcla. Vale, ¿cuánto falta el siguiente? También otros 20 kilómetros. ¿Cuántos? 20 kilómetros, 100 metros. Ah, bueno, si son 20, entonces casi le echo muy poco. Porque ahora quedan muchos positivos. Quedan muchos positivos ahora mismo hasta ese. Sí, ¿no? Sí. Vale, ya está, ya está. ¿Ya? Sí, porque al final. Uf. A ver dónde llevo el bote. Venga, hasta luego. No sé cuál era. Aquí lo tenéis. Que es ahora recto para allá, ¿no? ¿Eh? ¿Qué será? ¿Como recto? Recto y para izquierda para abajo. Y luego a la izquierda, recto a la izquierda aquí. Vale. Vale, venga. Hola. Venga. Mal día elegí para salir en bici. Pero bueno. Venga, hasta luego. Chicos, se me ha ocurrido un invento. Si me funciona, triunfo. Vamos a meterle. A ver. Ya que como ahí tengo charcos. Vamos a ver si consigo. Lo dejo las cosas también cerradas. Aquí. Ya. Ahí. Si me funciona, triunfo. Triunfo. No sé, hay que vigilar que luego no manchemos todo.
Pero bueno, si me funciona, triunfo. ¿Habéis visto cómo está la cadena? Está que hace rato que va la pobre seca, seca, bueno, seca porque se ha mojado toda. De tanto barro, tanta agua, sobre todo el agua que le va lloviendo, de los charcos que le va salpicando. Entonces lo que vamos a hacer es que, como tengo un papelito para secarme, vamos a meterle a la cadena, le vamos a meter crema antifricción. Y esto lo vamos a, no, lo va a solucionar, ¿eh? Mejor o peor, lo vamos a arreglar con la crema esta. No te le doy vueltas así. Yo total llevo demasiada, no necesito tanta para luego reponerme en el maillot, en el culot. Así que vamos a meterle crema antifricción a saco. Que además es como grasa. Esto al final es como grasa. Ya está. Con esto vamos a triunfar. Se aprecia. Ha quedado bien pringada. Ni la limpio ni nada. Que se quede así. Pensaba que me iba a manchar y ni me he manchado. O sea, de muerte. Esto lo guardamos. Estaban en el hábito de viento y eso es de otra medida, me parece, de otra medida de carga. Este vamos a meterlo aquí, esto ahí y ya está, ¿eh? Y eso nos va a solucionar bastante, yo creo. No tengo ni que limpiarme en el charco porque ni me he manchado, o sea, de muerte. Así que venga, vamos, ya cómo vamos. Buah. Se me ha lavado, la rodilla se me ha lavado y todo, la sangre. Estoy quedando congelado, tíos. Así que vamos a coger el bus, que para eso lo llevamos, coño. Las piernas sí que sufren, pero bueno, vamos a colocar en algún bueno corto porque tengo que quitarme. Bueno, me quito el casco y así. Buah, se verá súper mal la cámara, yo creo, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Y tampoco puedo decir, venga, vamos a perder tiempo, porque lo mismo si no, no llego al corte. Entonces, colocamos el bus así, en plan chica, en plan pejetilla, pero va de coña para las orejas, venga. Bueno, pues llegamos al habituamiento de la calma, creo que se llama así. Ah, jodido, ¿eh? Durísimo. Subida tendida, bueno, tendida no, un poco inclinada, fue muy larga, pero bueno, hemos terminado, hemos llegado arriba, más o menos, casi. Hola, voy grabando para YouTube de paso. De todas maneras, en realidad llevo agua cargado. ¿Cuánto falta el siguiente? Ahora te queda más porque hemos bajado 5 kilómetros. Porque no nos dejan pasar ahí por una valla que hay. Y entonces tienes 25-26 kilómetros. Pero no tendrá muchos niveles de tramo, ¿no? Bueno, ahora te quedan los 5 todavía de subidas para arriba. A ver, si te queda igual de este tipo de subida. Una bajadilla y un regalito antes de llegar al final. Bueno, pues nada. Voy a... Píllate lo que te apetezca. Sí, ahora si no hace frío me voy a quitar la chaqueta, parece. Aunque ahí arriba hará un poco de frío. Sí, pues así, para no tocar lo menos posible. Sí, ya. Vale, pues ya está. Gracias. Así estoy ya. Con un trocito de plátano. Detrás tuyo ni va nadie. Yo creo que voy fantástico. De el último, creo, de todo, pero bueno, a ver si voy pudiendo pasar y acabar y que no me echen, no me retiren. Pero que no me echen por tiempo. Iré justillo, pero bueno, espero a ver si. ¿No estás en tiempo todavía? ¿Sí? Claro que hacer una retirada ahora. No, en realidad llevo ya un montón de cargas. Llevo aquí un montón de cargas.
unos acoples y busco este, con el acople aquí del trasero. Desde Caldón. De Caldón. Pesa un poco, pero van súper bien. Porque no repara, que es goma, y tienen la parte de atrás. La parte de atrás va muy bien para pa apoyar atrás, si no solo tienes delante, así va un poquito, te apoyas aquí. Si yo no quería, porque pesan 120 gramos, me parece. Pero es que al final, y luego descansas, de es que y cuando sube va muy bien, ¿eh? Porque llevas una posición muy buena. Bueno, pues nada, venga. Ojo que si no me echarán. No, de acuerdo, pero ahora tú tranquilo, todo lo tuyo, tú piensa lo tuyo. Ir haciendo. Ya está. Piensa que luego hasta, ya te digo, hasta el Gruy, arriba del todo ahora tienes unos 5 sets de subida, y luego plano y bajadita para abajo. Ahí puedes recuperar y el último repechón antes del Gruy. Bueno, grabamos rápido. Bueno, estamos llegando arriba de la Calma, que quedaba, uff, tela lo que quedaba. Subida tendida, pero larga. La Poderosa aquí la tenemos aparcada y digo, voy a grabar esta vista que está chulísima. Fijaros las nubes, ¿eh? Aquí hay algo de sol, pero bueno, está en un clima que ahora no hace ni frío ni calor, está bastante bien. Seguimos. Venga, vista panorámica de todo. A la arriba de la Calma. Aquí hay un trozo que es un poco plano, a ver si ahora empieza a bajar un poquito, descansamos un poco, porque ha sido todo subida. A ir haciendo. Bueno, chicos, no ha podido ser. Ahora vendrán a... Bueno, me esperan arriba, me parece, en el Brun. O se acercará un poco para abajo a recogerme. El rescate. No ha podido ser. He ido justo, ya lo sabéis del vídeo anterior, he ido justo en los cortes, pero ya esta subida ya es que es demasiado. Llevo ya creo que unos 80 o algo así. Desnivel, el GPS está marcando mal. Lo mismo ya hay 3.000, 4.000, no lo sé. Y ya lo revisaré. Y ya vas muy tocado. Entonces estas subidas, imaginaos estas subidas con piedra, además, es que es imposible hacerlas en marcha y sacar velocidad. Y luego en las bajadas tampoco puedo arriesgar mucho, porque ya me pegué la hostia, aunque me la pegué en asfalto, no me la he pegado en el... No me la he pegado realmente en la montaña, pero ya no quieres arriesgar demasiado. Entonces, si vas justo en las subidas y en las bajadas, no apretas, pues no compensas. Y esto es lo que ha sido. Así que nada, ahora me vendrán a recoger. Y prueba no superada, no hay más. He entrenado todo lo que he podido. Ya lo sabéis, yo como digo, honestamente he hecho todo lo que he podido de entrenar, todo lo que he podido aquí de correr en la carrera, pero falta nivel. Era así de claro, falta nivel. Técnicamente hay algún retoque de la bici, algo más de desarrollo, porque estas subidas, cuando son muy fuertes, pues no tienes fuerza suficiente. Tienes que una cadencia demasiado lenta, y si por ejemplo le metías un 50 en vez de un 46, o un 28-30 de plato en vez de un 32, que he visto mucha gente que yo creo que ya un 28 o algo así, porque era realmente pequeño el plato, y eso sí es adecuado para este tipo de carrera. Pero yo, pues en este caso, pues no tengo ni las condiciones físicas, quizás ni la edad para dedicarme a esto, y ya está. Pero bueno, yo contento, porque la he luchado todo lo que he podido. Ya digo, subidas bastante fuertes todo el rato, constantes, largas. Todo lo que he podido lo he hecho con el 1 montado, y lo que no he podido, pues como ahora, pues arrastrando la bici. Y ya está, que casi es la misma velocidad que subí, ¿eh?
pero bueno, subió y no podía. Así que esto es lo que hay. Cortamos emisión, tíos. Cortamos emisión. No ha podido ser. Aventura. Ultrabike Aventura. 154 kilómetros, 5200, algo así. Son, pues no. No da tiempo a pasar los cortes, es lo que hay. Venga, chicos. Luego ya grabo un poquito más y ya os comento. Hasta luego. Bueno, no sé la pinta que tengo, da lo mismo. Aquí estamos ya, ahí está el pabellón. Ya hemos entregado lo que es el localizador, el GPS de seguimiento. Ahora iré por si acaso, no sé, necesitaran leer el cheat o alguna cosita. Ya lo saben que me han rescatado, ya lo saben. O sea que no hay problema. Pero ya lo saben, digamos, dirección de carrera. Pero bueno, así ha quedado la Poderosa, bien, todo bien, ¿vale? Se le torció el sillín en la caída, pero sí, se ha rozado aquí. Aquí, bueno, y perdí un tornillo aquí, pegó una hostia aquí en el pedal. Pero bueno, parece que, ya digo, ya revisaré cuando la limpie si se ha rozado. Parece que no, que más o menos ha aguantado. Habrá rozado aquí, que esto es típico que roce, se coma ahí la hostia. Y ya digo, pero bien, bien, aquí a lo mejor ha pillado, ¿ves? Pero esto se... al final el que guarda el mango este es el que guarda todo. Pues ya está, Ultrabike Pro, no a la saca. No retirado, ¿eh? Retirado no, sino no lo suficientemente rápido para pasar los cortes. Esa sería la explicación, ¿eh? Porque es verdad, no he retirado. Yo ahora hablando con los chicos que me han traído en la furgoneta, que me han ido a buscar ahí al... los del, ¿cómo se llama?, los del puesto del habituamiento del Brul, ¿vale? Pues eso, ¿qué iba a decir? Bueno, por un lado eso, que como ellos dicen, iba lento, no daba margen para ir sacando, digamos, los tiempos, para ir llegando a los tiempos estimados de los habituamientos. Y es verdad que es una carrera que bueno, aunque tiene un pelín más de corte, un pelín más de margen de corte que la Pro, pero tampoco, también es justa, ¿no? La RAI, que son 100 kilómetros, 110 kilómetros, esta sí tiene un poquito más de margen porque son 110 con 16 horas. Estas son 154, me parece, 5200 con 16 horas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que yo debería colocarme para poder pasar los cortes, próximamente hacer la de 110-4000, y entonces con 16 horas sí que, para hacer 110-4000, sí que en principio ahí entraría a mi nivel, ¿vale? Pero la de 154, que es a 10 por hora prácticamente, 154, 16 horas, es a 10 por hora, que es casi como el nivel, como los cortes de la Pro prácticamente, que lo que varía es eso, que acumula al final más kilómetros y más de nivel, pero más o menos el perfil y todo es muy parecido a la Pro que la Aventure. Lo único que varía es que la Aventure de 154 se acaba antes, ¿vale? Pero al final es como si hicieras el mismo camino. Bueno, el mismo camino, el mismo tipo de perfil. Pues ya está, el GPS lo hemos llevado con una batería para ir cargándolo. Ha funcionado bien el invento. Hemos ido con isotónica y agua. Y ya está, las cámaras no he pinchado. Hemos tenido suerte, ¿eh? Sin tubelizar, no he pinchado. Pero sí, barro, todo el que quisieras. Y no es que tampoco hubiera un barro de ese de que no te deja traccionar, que digas un barro que te hundes, ¿eh? Tampoco era ese barro que te hundes, pero era lo suficiente todo mojado para que cuando tú traccionas, si tú, yo qué sé, vas a ir en la 3, en la marcha, en el piñón número 3, por decir, pues con el barro y tal, como tracciona peor, se hunde un poco la rueda, pues a lo mejor tienes que llevar al 2, ¿me entiendes? Al final eso te va penalizando, te va enlenteciendo. Me ha faltado también experiencia en el manejo del GPS en seguimiento de tracks, que es la primera vez que hago, primero, una carrera de bici y, segundo, una carrera guiado por GPS. Entonces, hasta que no le pillas el tranquillo, a veces tú mismo dices, vale, el track dice por aquí, pero hace unos giros y tal, porque hay unos puntos marcados. El track no marca todos los 100% todos los puntos, todos los giros en cada punto, sino que hay como espacios, ¿no? O sea, hay separaciones.
las separaciones, a veces hay una curva dentro, ¿eh? Hay una curva dentro de tal a tal punto, de tal punto a tal punto, ahí dentro una curva que hace así y es lo que te despista, y dices, ¿era por aquí o era por allá? Entonces ha habido que hacer un par de, he tenido un par de engaños, digamos, que me he liado yo con el GPS y me he ido un poco, entonces también eso me ha hecho perder un poco de tiempo. Entonces, un poco de falta de nivel, otro poco de falta de experiencia con GPS, la hostia aquí de la caída, también tengo rozado aquí, pero lo más gordo es un poco en la rodilla. Y, en fin, todo eso me ha desmoralizado un poquito y me ha hecho que vigilara más en las bajadas. Entonces, claro, en las bajadas no he querido arriesgar después del golpe y al final se suma todo y ya está, pero bueno, la poderosa se ha portado bien. Se ha portado bien, no ha habido cosas raras. Se ha aguantado todo, la hostia y todo, ha aguantado GPS, ha aguantado esto, la hostia. Todas las cosas han... Ha habido suerte. Es una derrapada sobre asfalto mojado. Y eso es lo bueno, que no me ha quemado demasiado. O sea, el asfalto, como estaba muy chorreando, me ha resbalado y me he ido. Bueno, me he ido, se me salía, digamos, por no pegar el resbalón. Al final ya he ido como... trampeando como podía, al final me he salido afuera del corte del cemento del asfalto en el arcén y es lo que me ha hecho que me salga afuera, al final me pegue el ostión. Iba rápido, el problema es que iba bastante rápido, era asfalto en bajada, imaginaros, pues va fuerte y ya está. Entonces, bueno, lo bueno es que el asfalto mojado no quema tanto, me he dado cuenta hoy y eso está bien. Mejor así, que ahora estoy solo, totalmente solo. Pero eso ha sido bueno porque no me ha destrozado tanto, me ha hecho sangre y tal, pero no me ha destrozado tanto como si hubiera sido un asfalto seco, porque la velocidad de verdad era una velocidad alta, o sea, ha sido un aterrizaje potente, ¿vale? Pero bueno, no nos ha pasado nada, así que ya está. Ultrabike Pro Aventura, fuera. No retirado, sino sacado fuera por falta de paso a tiempo por los controles, por los habituamientos. Es una pena, pero es lo que hay, ¿vale? Así que nada, seguiremos entrenando y ya digo, haciendo las cosas lo mejor que podamos a nuestro nivel y conformándonos y ya está. Y a partir de ahora, pues eso, trail como siempre, ¿vale? Venga. Dejamos aquí el final de carrera y bueno, comentar eso, que la alimentación me ha ido bien. No he tenido pájaro en ningún momento, he estado bien de isotónica, de agua, o sea, lo he llevado bastante bien. Por los avituallamientos nunca me he quedado falto de comida ni de agua de ningún avituallamiento a uno a otro. Los avituallamientos he cogido poca cosa porque he llevado mucho yo de sándwich y turrón y frutos de estos deshidratados. Y entonces he cogido... he cogido plátano y... ¿qué más? Plátano y Coca-Cola. Básicamente lo que cogía es plátano y Coca-Cola. Es lo que más me ha llamado la atención y es lo que he cogido en los habituamientos. Y ya está, ¿vale? Así que nada, hasta la próxima. Nos vemos en algún directo por ahí. Venga, hasta luego.